¡Chicos! ¡Uy! Ok, ya, gracias. Estoy haciendo este video mientras mis hijos y una vecina juegan allá arriba y no estoy en ánimo de decirle ¡hagan silencio que papi va a hacer un video! Están aquí abajo de mis pies. Vengan, vengan. Ahora tú. Ahora la vecina. Ahora, déjenme hablar con la gente. Ya, ya, silencio, de verdad, ya. Estoy usando un t-shirt que me regalaron para mi cumpleaños. Déjenme que se lo muestro. Mira, dicen expreso doble para empezar el día. No es cierto, es expreso triple para iniciar el día. Luego para trabajar, que venga otros más. Loco, yo sí estoy contento. El cavernícola sigue a todo lo que da. Este jueves 11, mañana, el jueves 18, que es jueves santo, jueves de Semana Santa, estaremos para todo aquel que se quede en la capital. Usted puede ver los 10 mandamientos y el cavernícola. Y luego estamos jueves 25 de abril. El show de las madres, el hijo de Doña Yolanda, viene con una gira agresiva. Miren cómo va la cosa. 8 de mayo, Comedy Club Santo Domingo. 11 de mayo, Punta Cana, Hard Rock Café. 15 de mayo, Carolines, New York. 17 de mayo, Tampa, Florida. 18 de mayo, Orlando, Florida. 19 de mayo, Miami, Florida. Gracias por tanto amor. Este video que van a ver ahora es uno de mis chistes más clásicos que he hecho durante muchísimos años. Lo grabamos el año pasado en San Valentín junto con Antonio Sanín, este show. Y espero que lo disfruten. Lo importante es que nosotros entendamos que somos seres diferentes y bueno, y ya ahí empieza el respeto por comprender que cada uno somos diferentes. Y donde mejor se ve la diferencia es con la ropa interior. Ahí es donde mejor se ve que somos seres diferentes. Porque ya cuando tú analizas un panty, la ropa interior de la mujer, eso es lindo y eso es fino y delicado y sofisticado. Y se vende por unidad. Son únicos. Ningún panty se parece al otro. Y cada vez que ella sale y encuentra uno que le gusta, ella lo compra. Aunque tiene 43. Pero, ay, pero ese está bello. Ay, qué lindo está. Yo me voy a ver hermosa con eso. Y ahí se compran el 44. Por el otro lado tenemos los calzoncillos, que para comenzar están hechos con tela de franela. Eso es lo primero. Eso es tela de franela con un elástico arriba. Tela de franela viene en paquete de 3. Y tú compras 2 paquetes y ya no jode más en 6 meses. Eso, porque ahí están los 2 paquetes, que son los 6 calzoncillos que tú usas de lunes a sábado. Porque los domingos no son laborables. Eso es para andar comando, eso es para coger fresco, para que se aireen los mellizos de Minnesota. Y tampoco hay vitrina con ropa interior masculina, esa es la otra diferencia. No hay vitrina con un calzoncillo. Tú nunca vas a ver a 2 hombres que van a jugar billar y pasan por una vitrina y hacen y que, hey, loco, ven a ver, date. Tan lindo esos calzoncillos. Tan bonitos, tan de todo. Y yo te digo, sí, sí, eso es tan nítido, porque no te marcan los jeans cuando tú te lo pones. Y eso fue por lo que le expliqué al principio, las mujeres compran con los ojos y por eso le ponen vitrina, los hombres no, los hombres compramos por crisis. ¿Entiendes? Sí, porque, claro, porque uno no, si se daña uno, tú no puedes comprar otro paquete porque entonces tienes sobreproducción de calzoncillos, ¿verdad? A ningún hombre le interesa eso, tiene que esperar que se dañen varios porque uno lo compra por flotillas, ¿entiendes? Claro, cuando a un calzoncillo se le hace un hoyo, tú lo que haces es que le das seguimiento al crecimiento del hoyo. Así que, está creciendo, pero por ahí no se me sale nada todavía. Tú vas contando, a este le quedan como 4 lavadas nada más. Le dice, mamá, no le eche cloro a este. Vamos a hacerle una marquita que ya este no aguanta más cloro. Y ya después de eso lo usa para lavar el carro. La idea es, el hombre usa el calzoncillo hasta que se desintegra, básicamente. Hasta que deja de ser materia. Y dentro de eso, que las mujeres son mucho más avanzadas que nosotros. Ustedes tienen la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Nosotros con una nos frizamos. Hay veces que yo me he sentido retrasado mental, ¿verdad? Porque yo he andado con mujeres que están manejando, maquillándose y hablando por el celular al mismo tiempo las 3 cosas. Y yo nada más estoy cambiando la emisora de radio y ella me hace una pregunta y vete, oh, bueno, ya me acababa. Es
Hay veces que mi esposa me llama y dice, hey, mi amor, ¿qué tú estás? Ya aquí bien, y tú, y dice, ay, aquí tardísimo mandando un email que están esperando y planchando la ropa que tengo que irme. Ay, mira la gatita tan linda. Y tú, mi amor, ¿qué tú haces? Y dice, el diablo, yo estaba pelando una naranja. Pero sonó el teléfono. Entonces, ay, yo estoy hablando contigo. Yo soy de la China, tú. La otra es entonces, eso es algo que yo nunca he cuadrado de las espinillas con las mujeres, porque es muy lindo sentarse ahora con una mujer hasta que te encuentres una espinilla en la cara. De verdad, yo no sé si fue que, parece que uno no lo ve, pero parece que la espinilla le está sacando el dedo a ella. Está ahí adentro y uno no lo ve que la espinilla está haciendo esto. ¿Sí? Porque que le vuelan encima, lo que sea que tú le digas, tú dices, me saqué 20 millones en la lotis. Ay, sigue hablando, pero no te muevas. Pero... Y la misión es sacarla, no matter what, no importa qué, así. Es como que si no sale, tú la puedes dejar. Pero entonces uno dice, au, 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 au. Es que no sales, coño, déjala. Te van a dar un bono si la sacas, ¿eh?